Hoy el videoarte sigue siendo un enigma, descifrable solo a costa de entrar en su atmósfera experimental. El videoarte rompe la lógica y se impone como un medio expresivo excepcional y que es, en muchos casos, todavía hoy, vanguardia. En esta edición de La Mezcladora, será importante no mezclar el videoarte con la videoinstalación y el cine experimental. Lo que sí pasará lista en el monitor del videoarte será el videoclip, tan musical como su diseño. Videoarte. La retrospectiva en el MUAC de la vanguardista Paula Weiss es el inicio de nuestra inmersión en el videoarte. Nacida en la Ciudad de México en 1947, Paula fue en muchos aspectos una pionera. Fascinada por las posibilidades de la televisión, le dio la vuelta al medio y propuso en 1976 autodeterminarse teleasta. Y al monitor de televisión lo bautizó como la puerta de cristal. Titulada como licenciada en comunicación por la UNAM, viaja al extranjero y queda marcada por las obras en video de Wolf Boston. Y especialmente de Nam June Paik. Por un lado, hay muchas alusiones a Paula Weiss como pionera del videoarte, que más bien yo corregiría y diría que fue una de las precursoras, entre otras tantas. Pensaba que podía usarse la televisión como una forma de expresión artística. O sea, no transmitir arte, sino hacer arte con la televisión. En su época, en México, crea un nuevo medio de expresión, el arte televisual. A diferencia del mundo actual de los becados por esto y aquello, la obra de Paula fue muy libre y, en cierta forma, autosuficiente. De algún modo, y hablando con Fernando Mangino, que fue uno de los que donó, expareja de Paula Weiss, y que donó parte del archivo, me explicaba que uno de los motivos por los cuales se rechazaba un poco en el medio el trabajo de Paula Weiss se debía a ese, como, a esa preconcepción que se tenía sobre la televisión. Su expresión de lo que ella sentía en cuanto a arte en sí. No existían en aquella época los equipos digitales que ahora tenemos, que, con los cuales puedes hacer prácticamente todo. Inclusive, si tú ves su obra, todos esos efectos se ven muy naive, muy ingenuos, ¿no? Pero hay que posicionarnos en la época en que fueron hechos, en finales de los 70s, principios de los 80s, hasta lo último fue en 1989. Creo que sí hay como un campo ahí que resulta importante profundizar y Paula Weiss es parte de ese campo. Ella es una adelantada en su tiempo en México. Por desgracia, ella se queda en México y pues no es entendida. Ahora vivimos una etapa mucho más cosmopolita que en los años 70. Y fue vista como un bicho raro, pero sin embargo ella siguió, se fue a Nueva York, conoció a Paik, al pionero del videoarte, y allá se dio cuenta que no era una extraña, que había más extraterrestres en este mundo. Después integra un poco este formato de la televisión con cortinillas que vemos en los videos, o sea, tampoco abandona la televisión como tal. Sin embargo, se encontró también con muchos otros artistas en Estados Unidos que estaban trabajando con la televisión. Hay muchos trabajos de Nam June Paik que precisamente están relacionados con eso.
la criticaban mucho por los movimientos de cámara que usaba, pero ella decía, es que nosotros no volteamos a ver así, sino volteamos a ver así. Entonces sus movimientos de cámara eran así de bruscos, ¿no? Inclusive lo que ella bautizó como videodanza. Es ella con la, bailando con la cámara al hombro. Estos juegos con la cámara, que creo que después se ven o están presentes nuevamente en las videodanzas, un aspecto que me parece muy importante, que es el movimiento, los movimientos de cámara que hacía, que para mí está muy, muy cercano a todos estos movimientos que tenía Sigaberto. Con el cine ojo, que eran movimientos, o sea, que estaban tratando de acercar como una realidad, como acercarse a la realidad. Retoma mucho de las fotografías de cuando era niña, fotografías de su hermana, fotografías de su mamá, fotografías del papá, cartas que escribía a su padre o cartas que escribía a amigos. Toda esta parte de análisis de terapéutico por el que pasó, que también está presente en los trabajos, que tiene que ver con una línea mucho más íntima. Creo que es un poco como el recurso del performance para llegar al video, ¿no? Como pieza final. No sé, excéntrica, yo diría, ¿no? Como es el caso de Mi Corazón, que por un lado retoma muchas de las imágenes del temblor del 85, pero hay muchas imágenes que aluden al aborto que tuvo. Entonces es este juego de oscilación que tiene que ver con el montaje, básicamente. Es buena porque mediante fotos, videos, como que te trae un recuerdo de cómo fue ella. Pola en sí padecía del problema de bipolaridad, palabra que le encantaba porque jugaba siempre con las palabras con su nombre. O sea, no era ciencias políticas, era ciencias poláticas, cosas por el estilo. Ella desarrollaba cosas totalmente fuera del contexto común de esa época. Por lo que, y además su muerte fue una muerte bastante violenta, fue por suicidio, y por eso nace esa leyenda, ¿no?, de que ella había grabado su propio suicidio, etc. Y no hay nada más falso que eso. O sea, yo no fui el primero en verla. Cuando yo llegué a la casa de su padre, donde fue esto, ella había fallecido. Porque sería como relatar mi vida o experiencias que yo hice mediante fotos, videos o recuerdos para que las próximas generaciones sepan cómo fui yo. Era una mujer fuerte, muy fuerte. O sea, ella te cargaba la cámara que quisieras. Es más, ves en sus videodanzas las cámaras de un tubo que pesaban como 10 kilos esas cámaras, y bailando como que, no, tú eres mujer, no aguantas el peso de la cámara, no te metas en esto. Y en México, una sociedad tan misógina, aún a la fecha hay mucha misoginia, pues siempre la hacían a un lado, que ella estaba aplicando para editora. Y la respuesta fue que ahí mujeres solo para secretario. Hay una historia donde explican que mencionan, yo no sé si sea cierto o no, que Pola Báez se paraba en medio de viaducto con un vestido transparente y con una cámara en el hombro, encarando a todos estas miradas, sobre todo de hombres, que la veían más allá de la perspectiva de género. Yo soy
La Mezcladora te invita a mezclarte en nuestro Facebook y Twitter. El videoarte es la manera o la mirada subversiva construida con una máquina de visión. A partir de tus problemas o de tu alma, a partir de tu interior, puedes visualizar el universo. O sea, a partir de una persona puedes hablar del mundo y del universo mismo. Y a pesar que es un arte íntimo, puede ser profundamente político. Todas estas formas de expresión están retomando todo el tiempo una de otra, ¿no? O sea, los videojuegos retoman del cine, pero el cine cada vez ha retomado más de los videojuegos. El videoarte retoma exactamente el videoclip. Sí, tiene que ver mucho en lo que se puede denominar como cine experimental de la época de los 20s, de los 30s del siglo pasado, donde Man Ray, un Duchamp, etcétera, etcétera, experimentan con lo que es la cámara de cine. Pero seguramente, y aquí no especularía mucho, si ellos hubiesen tenido una cámara de video, seguramente es con lo que hubieran practicado, ¿no? Una cosa es el videoarte y otra cosa es una producción cinematográfica. Cuando se habla de esta hibridación, creo que es cuando se empiezan a equivocar, de alguna manera, los objetivos de uno y otro, ¿no? Concepto como tal, pues sería el uso del video para generar una propuesta artística. Algo que tiene movimiento, algo que puede generar sensaciones mediante el tiempo, el movimiento y el espacio. La Policía del Arte siempre le exige pruebas de residencia al videoarte. Medio híbrido, su narrativa se nutre de la ambigüedad y el desconcierto. Sin embargo, esto es algo ya típico del arte contemporáneo. Y a nadie sorprende, o debía de sorprender, las curvas y los baches narrativos del videoarte. De esta forma, este género o subgénero se mueve entre lo sublime y el vil choro. Narrativa y narrativa expandida, o no narrativa, como a veces nosotros nos gusta trabajarlo. Sí, en ese sentido, porque aporta un discurso que rompe con lo que sería el cine de ficción en su momento. Y evidentemente en algún instante los videoastas o los videoartistas recurrimos precisamente a tratar de buscar como ese manejo de la cámara, y se vuelve sí un antecedente inmediato en la forma de colocar un discurso. En cuanto al cine se establece como una gran industria, la parte experimental la tomaron algunos artistas. Es como un lenguaje que nunca se define. Siempre está cambiante. En nuestro país hay nombres incuestionables en el videoarte, como Mauricio Limón, Jimena Cuevas, Sara Minter y algunos otros pocos. Tienen que ver con esa ciudad y a partir de ahí crean su obra. Entonces, el personaje central de mi texto es Ricardo Nikolayevsky, que para mí es el videoasta más fino, más acabado, más personal, íntimo, mejor hecho. Pero yo nada más pondría a él, sino pondría, por ejemplo, que en paz descanse a Harun Faroqui, ¿no? Chris Marker. On a choisi hypothèse bleue. Jonas Mekas. Cinema is young.
que tienen como particularidad ser cineastas de formación y que tienen un proceso muy determinado hacia el documental, ¿no? Lo que sucede en México, en donde realmente vemos una escena muy incipiente, ¿verdad? Donde son muy pocos, realmente muy pocos, los que han hecho propuestas que sean verdaderamente interesantes. El videoarte es un medio híbrido. Permite la fusión con otros medios audiovisuales, pero a su vez también necesita de esos medios audiovisuales para retroalimentarse. Chris Marker, yo también lo pondría como alguien que ha influido mucho al videoarte actual. Los medios de trabajar el videoarte son muchos. Pueden ir de lo experimental a la apropiación, pasando por formatear el tiempo y el espacio a través de la edición. Pues yo defino mi práctica artística como videoarte y cine experimental, y me baso mucho en estrategias de apropiación, found footage, reciclaje, ¿no? como una cita cultural. Ahora, el último movimiento que hay en el video son las redes, el crear tu propia galería, el que estás en línea, ya no estás una galería, no estás un museo, tus videos están en la nube, y en esto se cumple un sueño de Pike, el creador del video, porque él lo predijo. Me siento muy cercana al autorretrato, y en ese sentido, de pronto, a las autobiografías, y a ser muy referencial con mi vida privada, íntima. Me interesa que lo microhistórico se cuele de pronto a lo histórico. Y de pronto he encontrado que con estas estrategias del found footage y retomar materiales ajenos que no me pertenecen, de otras personas, de otras familias, y que pertenecen a mi cultura u otras culturas, puedo de pronto construir discursos y hablar sobre mí, pero a partir de algo mucho más grande, que de pronto también toca aspectos sociales, políticos. Es la que persona que más le ha gustado tenerla en su mano. Douglas Gordon es otro gran maestro, es un hombre que entiende perfectamente bien el medio como tal, ¿no? O sea, lo tiene absolutamente controlado. Y lo tiene tan controlado que es capaz de apropiarse de una obra maestra de la cinematografía como es Psicosis, ¿verdad? Para darle la vuelta. Y también es un medio muy democrático, y eso es maravilloso, y muy poco comerciable. También eso es maravilloso, o sea, sus limitaciones son sus ventajas a la vez. En México es otra vuelta absolutamente incipiente, ¿no? ¿Sí? Muy pocos están dispuestos a invertir en un video en el que después no van a tener las condiciones para la reproducción, en donde difícilmente van a poder estar proyectando esto, en donde no se cuenta con la tecnología. Y luego, bueno, pues si hablamos de las instituciones que son las que deberían coleccionar esto, pues nos enfrentamos al problema de que si en principio no son capaces de comprar una pintura, pues son menos capaces de comprar un video. Pero creo que está bien que no se comercialice. ¿Tú lo ves más como una ventaja? Sí, como una ventaja. Además, no sé, yo creo que no sé qué pensarán los coleccionistas cuando compren algo que puedes hacer copias fácilmente con la misma calidad. No sucede con un cuadro, con una escultura. Entonces es muy padre que sea pirateable. A mí me gusta lo que sucede en las redes.
¿Cómo se vende? Pues no, es que no hay una mecánica, ¿no? ¿Sí? O sea, no existe la mecánica. Porque comprar un video es como comprar un DVD de la película de los Cuatro Fantásticos. ¿Me explico? Es decir, el único problema es ver en dónde compras la película de los Cuatro Fantásticos y en dónde compras el video que tú quieres. Es decir, sí hay una exploración, pero más desde el punto de vista de lo retinal. Videos muy interesantes, muy, con mucha propuesta, por supuesto, ¿no? Había artistas audiovisuales en los 60, en los 70, del movimiento Fluxus, por ejemplo, que pues poco a poco esas expresiones artísticas empezaron a permear también en la cultura popular. Entonces, de repente, pues tal vez en su momento fueron transgresoras, pero 20 años después, pues ya son parte del dominio público o del vox populi audiovisual. En la década de los 80 y los 90, MTV marcó un rumbo en el despapalle audiovisual. Convenció a la audiencia global de mirar sincronizando audio y video. El incipiente videoclip, sin dejar su matriz lúdica, trajo del videoarte lo que le convino y promovió de paso el gran negocio de la música. Así terminó ganando el diseño sobre la experimentación. Videoclip es todo producto audiovisual cuyo eje argumentativo, por así decirlo, cuyo eje de discurso, pues es una canción o es un fenómeno musical en específico, ¿no? Pero sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, que se consolida MTV, que están cada vez más canales de videoclips, etc., empiezan a surgir especialistas que quieren llevar el lenguaje a otras formas de expresión. Fue muy llamativo visualmente, ¿no? No quiere decir que antes no ocurriera, pero sí fue, digamos, un parteaguas en la industria mainstream del videoclip y de la música audiovisual, por así decirlo, ¿no? Hay que recordar que en ese momento Peter Gabriel, aparte, era uno de los artistas más importantes, digamos, a nivel mundial. En esa época en la que estaban Chris Cunningham, Spike Jonze, y Michel Gondry, exactamente, fueron tres directores que lograron detonar algo interesante. Haces un videoclip a Madonna, que es la reina del pop, la que hizo junto con Michael Jackson y otros tan grande MTV, pues ya no puedes llegar más lejos, digamos, en cuanto al mainstream de los videoclips. Pero pues tus formas de expresión audiovisual, de experimentación, pues siempre pueden seguir. Creo que es, de alguna manera, también importante
considerar la contraparte. Madonna siempre ha buscado, tanto con productores como productores musicales como audiovisuales, pues gente que la refresque de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ahí es una estira de floja por ambas partes. Con instalaciones de alguna manera, porque podríamos ver el videoclip de Daft Punk, por ejemplo, como una instalación, ¿no? Artística, en ese sentido de que pues, tienes ese espacio, es completamente conceptual, es nada más moverse al ritmo de la canción, todos disfrazados, y bueno, pues ahí tienes ese elemento. Pero está el videoclip de Chemical Brothers, por ejemplo, de Star Guitar, que es mediante ciertas herramientas tecnológicas sincronizar, o sea, se fue a lo más básico, que es sincronizar imagen y sonido. Yo no me atrevería a decir que es lo que ellos denominan, mucha gente dice que es posvideo, no creo que exista todavía el término posvideo. Se sigue trabajando, pero ahora con una nueva tecnología. Para mí lo importante es que estén saliendo cosas, que se monten a las redes y que sea muy democrático y muy horizontal la producción. Y es nuestra responsabilidad, si te gustan las artes plásticas, si te gusta el video, que tú lo busques, que tú lo encuentres.